estupenda poeta peruana María Belén Milla ha publicado recientemente su tercer poemario. Se trata del estupendo Poema de las Emociones Comunes, publicado por la editorial Lustra. El libro comprende una serie de poemas bajo temas como la pasión, el amor, el erotismo. Justamente sobre este libro, que yo recomiendo mucho, conversé con María Belén hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta entrevista y las anteriores, pues pueden suscribirse a mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con María Belén Milla, aquí, en Letra Capital. Hola María Belén, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de tu tercer poemario, que es Poema de las Emociones Comunes, que ha sido publicado por Lustra Ediciones en una muy, muy bonita edición además. ¿Cómo estás, María Belén? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por tomarte el tiempo también de leer el libro. No, al contrario, he disfrutado realmente muchísimo el libro y quería partir por una curiosidad que para mí es casi una obsesión, diría, que es el origen, cómo se va gestando un libro como este en este caso, ¿no? Es decir, es un libro en el que, digamos, el gran tema puede ser el amor, la pasión, ¿no? El erotismo incluso, que de alguna manera organiza el libro. Entonces quería preguntarte un poco cómo se fue gestando, cuál fue esa primera imagen y si tenías más o menos prefigurado por dónde ir o fueron apareciendo los poemas y viste que podían formar un corpus. Claro. Bueno, es una pregunta un poco compleja porque en realidad este libro nació de un poema. De hecho, ahora que me pongo a pensar, es muy curioso cómo el poema empezó como a cubrirlo todo y a esparcirse en el espacio y en el tiempo, porque en realidad todo nace con la muerte de un amigo mío, que es Sebastián, a quien está dedicado el libro. Él falleció durante la pandemia, fue en el 2021, en un accidente de moto. Y es un amigo, bueno, era un amigo muy querido de la etapa escolar. Y todo empezó con un poema, quise hacerle una especie de homenaje. Y le escribí un poema y luego me di cuenta de que ese poema siguió creciendo, expandiéndose. Y luego se volvió como esta cosa llena de ramas y raíces. Y un poco rizomática la cosa, ¿no? Y empecé a cortarlo en pedazos. Y de ahí empezaron a surgir más poemas. Entonces, sí, eso es un origen muy, muy rizomático, muy curioso. Y de hecho, es algo que me empezó a obsesionar, que fue la propagación, digamos, de algo minúsculo, algo que empieza muy chiquitito y luego que se propaga y se multiplica y empieza como a cubrirlo todo y a estar así como en ebullición. Me pareció curioso porque es un origen que o sea, es parte de la muerte, ¿no? O sea, de esta, la muerte que es lo estático, ¿no? El no movimiento, el vacío. Y me di cuenta de que ante este vacío y ante este no movimiento, esta anulación del movimiento y de la vida y todo lo que está brotando constantemente, mi escritura ante este vacío empezó a brotar y a multiplicarse y a crear, ¿no? en un sentido muy amplio. Entonces, no sé, me pareció curioso eso. Bueno, así inició todo. Claro, y después lo divides en partes, digamos, ¿no? En cuatro partes, si no me equivoco. Sí. Sí, luego ya empieza a tomar una forma un poco más como por segmentos. Y bueno, eso ya lo fui trabajando también con mi editor, con Víctor Ruiz Velasco. Fuimos conversando también sobre qué tipo de forma podría tener,
Luego yo fui un poco iconoclasta. Soy muy iconoclasta. Yo creo cosas y luego al día siguiente las estoy ya destronando y, y matando. Entonces, esta forma definitiva, final, en realidad ha sido porque ya mi editor me dijo, ya, por favor, esta tiene que ser la versión definitiva del libro, ¿no? Entonces, es raro, porque de hecho era una escritura que yo no podía parar. Y es un libro más o menos extenso. Me han comentado que tiene varios poemas, más de lo normal. Y la verdad es que yo le seguía añadiendo cosas, añadiendo poemas, seguía brotando. Y es extraño porque es un libro que habla de la muerte, pero que en realidad es un libro sumamente erótico, ¿no? Son poemas muy eróticos, muy de la celebración del cuerpo, una especie de fiesta de la carne, ¿no? Entonces, sí, es curioso notar estas cositas. Sí, bueno, de hecho sí, es un libro con muchos poemas, pero lo interesante es que no decae en ningún momento, ¿no? Ese es Qué bueno que te parezca así. muy interesante. Ahora, otra cosa que quería un poco comentarte es que cuando leí el libro pensaba justamente en cómo a partir de este tema del amor, digamos, del erotismo, ¿no? Cómo se despliegan otras aristas que obviamente surgen a partir de ello, ¿no? Es decir, pensaba, por ejemplo, en ir contra los parámetros, ¿no? Es decir, que el amor como una manifestación de libertad, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, hay un filósofo que se llama Georges Bataille y él dijo algo que solo leí mucho después de escribir el libro, que me pareció fascinante cuando uno comprueba sus teorías personales con cosas que otros escritores dicen después. Él decía que lo contrario a la muerte no era la vida, sino el erotismo, ¿no? Y eso es algo que yo me fui dando cuenta de una manera muy intuitiva, no es que lo haya pensado demasiado, es que me empezaron a surgir estos poemas muy, muy eróticos, como dices, mucho de la celebración de la vida y de la carne. Y no sé, es curioso cómo uno trata a veces de hablar del duelo con un lenguaje de duelo, ¿no? Y me di cuenta de que en realidad la mejor manera de hablar de estas cosas tal vez sea celebrando, ¿no? La vida y la existencia, el aquí y el ahora. Y nada, me gustaría que vean este libro como una celebración de la carne, ¿no? Y de la sensualidad, de lo erótico. Sí. Claro, y porque claro, yo leí el libro y pensaba justamente en eso, ¿no? En esta celebración del cuerpo, de la sensualidad, ¿no? Y como te decía, de la libertad, del hecho de digamos, hay un verso que no lo voy a decir de memoria, pero más o menos dice así como, no amaremos bajo los órdenes establecidos o algo así, Sí. ¿no? Y también o incluso cuando hablaba de libertad pensaba también en que de alguna manera el libro toca temas, no sé si tabú sea las palabras, pero por ejemplo el tema del aborto, hay un poema Sí, que sí. tiene que ver con eso, ¿no? Cuyo verso final es también un verso de libertad de alguna manera, Sí. ¿no? No condenatorio, sino de libertad. Sí. Qué lindo que te hayas fijado en ese poema, porque es la primera vez que me comentan ese poema y es un poco, sí, está un poco oculto en el libro, me parece. Sí, es que normalmente tenemos esta idea de que, una idea errónea, ¿no? De condenatoria, del erotismo, de la sexualidad femenina. Bueno, esto viene pues de hace no, millones, pero milenios. Y yo quería un libro que hable mucho de la libertad, pero esta libertad que no sea una libertad bonita tampoco. No, no me gusta un deseo bonito, ¿no? Porque, claro, ahora estamos en la época del consentimiento, del deseo femenino, que es siempre celebrado como algo bueno, bonito, ¿no? Limpio. Pero yo quería también mostrar todos los matices del deseo, ¿no? El deseo no tiene por qué ser un deseo bueno o un deseo malo. No hay deseo bueno ni deseo malo. El deseo es, simplemente.
y es de alguna manera no civilizable, ¿no? No es, el deseo no puede ser ordenado, no puedes ordenar el deseo, no puedes, como siempre tendemos a tener este pensamiento de clasificar las situaciones y siempre estar juzgándolas, ¿no? Desde un punto de vista moral o ético. Y yo quería hablar de un deseo que, si bien es una celebración del cuerpo femenino y del deseo, del erotismo, también es un deseo que se pone feo, es un deseo cruel a veces, ¿no? Hay poemas bastante crueles, como la vez que me arrojaron al cielo raso, ¿no? En el que la voz poética habla de cazar cuerpos y de cómo al final uno acepta este deseo que puede hacer daño también. Y que es parte de la vida, ¿no? La belleza y lo terrible y lo bello. Y de hecho, esto me lleva un poco a pensar en cuál era mi intención con este libro. Y si bien era, claro, en un primer momento celebrar y de alguna manera hablar del duelo y de la muerte desde una posición más no alegre, pero más corporal, más erótica o sensual, pero también de alguna manera quería herir. Es raro decirlo, pero con este libro quería hacer algún tipo de daño al lector. Siempre se habla de la literatura que sana, la poesía salva, y es verdad, en algún momento, sí, yo también lo he sentido, pero mi intención con este libro era hincar, era hacer un poco de daño, herir, y al mismo tiempo, a lo largo del libro, conforme vas avanzando en el libro, llevar al lector a un lugar de compasión, no a un lugar de empatía y de compasión. Sí, más o menos por ahí. Sí, de hecho que ahora que decías eso pensaba también en digamos en la en la pasión, el erotismo o la sensualidad, también como poder, ¿no? De hecho hay un poema en el que menciona algo así como mi hombre busca las vaginas que le corresponden, ¿no? Que es una idea justamente que está muy muy sembrada en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, wow, qué buen lector eres. Sí, te fijas mucho en los detalles, me encanta. Sí, eso lo hice muy a propósito, ¿no? Claro, es esta idea de también el erotismo atravesado por el poder, por las relaciones de poder y lo terrible que esto puede ser. Y al mismo tiempo también hablo, por ejemplo, de la violencia sexual, ¿no? Hay poemas bastante violentos que ocurren en ese espacio de la sexualidad, del erotismo. Y entonces, quería, al final, si te das cuenta, es horrible que lo diga de este modo, espero que no lo tomen a mal, pero la muerte de mi amigo Sebastián desencadenó todos estos asuntos. Y tal vez la muerte sea el tema más prolífico, ¿verdad? Es lo que genera más, lo que puede hacerte crear sin parar, ¿no? Porque ante el silencio, ante el vacío, hay que desbordarnos, ¿no? Y de hecho este libro trata de desbordarse un poco, es bastante, me parece que es a veces como que exagera y se sale por los bordes, ¿no? Y hacia el final, sí, está un poco loco al final. Sí, además como dices, digamos, sin la muerte no podríamos entender la vida en realidad, ¿no? Claro. De hecho, hay un verso que dice algo así como, ante la muerte ser voluminosos, ¿no? Y esa era como mi propuesta, ¿no? Sí, y de hecho, a pesar de digamos, de esos momentos, como tú dices, duros, que hincan, ¿no? También yo percibí algunos momentos más bien, no sé si ternura sea la palabra, pero sí de empatía, ¿no? Por ejemplo, cuando en un verso dice, y la vida no es más que una niña arrancando pétalos hasta que la quieran, ¿no? Me parece una ternura
conmovedora. Sí, de todas maneras, porque creo que de eso se trata la vida también, ¿no? No, nos dañan de un modo, pero brutal, y luego un instante después estás conmoviéndote por un atardecer, por una flor, por algo bello que viste en el mundo, o sea, en tu vida cotidiana. Entonces, eso era lo que yo quería hacer, quería, como te digo, hacer un daño y luego acariciar la herida. Sí. Bueno, un poco para ir terminando, Sí. ¿tienes ya un proyecto encaminado? ¿Cómo se da en tu caso los proyectos poéticos? Sí, bueno, yo soy una persona un poco obsesionada con la escritura. Es gracioso porque este libro lo escribí casi entero en mi celular. Entonces era como no podía dejar de escribir. Tengo notas en mi celular lleno de cosas, de ideas, de proyectos, de escritura. Y ahora estoy terminando un libro que en realidad es un poema largo. Y tal vez si todo sale bien, sale el próximo año, esperemos que sí. Y bueno, nada, eso me gustaría también escribir. Bueno, ya la tengo, pero me gustaría terminar mi novela. Ah, estupendo. Sí, pero bueno, nada, eso. Me alegra mucho que hayamos podido tener esta conversación sobre el libro. No, yo estoy encantado. Estaremos atentos a a tus nuevos proyectos, este Gracias. poemario y a la novela. Y nada, ha sido un placer conversar contigo, María Belén. Gracias, Y Carlos. el libro lo pueden encontrar ya en librerías, yo se los recomiendo mucho. Y por supuesto también aquí en Vallejo Librería Café. Gracias. Gracias nuevamente. Gracias, Carlos.